Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestros guasúntles y vamos a ponerlos en una olla con agua y sal para que se cuezan. Yo ya los tengo, ya están listos, ya están hervidos. Y también vamos a necesitar huevo. Entonces yo tengo aquí 6 huevos. Los vamos a separar las yemas de las claras. Y vamos a batir las claras a punto de turrón. Bueno, aquí tengo ya las claras. Voy a comenzar a batirlas a punto de turrón. Bueno, ya tenemos aquí las claras batidas a punto de turrón. Ahora voy a agregar las yemas. Bueno, ya también integré las yemas. Ahora lo que vamos a hacer es escurrir bien nuestros guasontles para poder capearlos. Vamos a tomar nuestros guasontles que ya están escurridos y voy a colocarles un poquito de queso y vamos a capearlos. Ya pusimos a freír, vamos a dejar aquí que se frían muy bien por ambos lados. Ya volteamos nuestros guasontles. Ya casi están listos. Yo después de que los saque del aceite los voy a poner sobre una charola con papel absorbente para que escurra el exceso de grasa. Ya tenemos aquí todas nuestras tortitas de guasóntles. Las tenemos sobre papel estraza para escurrir el exceso de grasa. Ahora vamos a guisar nuestro caldillo de jitomate. Yo voy a utilizar puré de tomate comercial, pero ustedes pueden licuar jitomate, cebolla y un diente de ajo. Ya tengo aquí el puré de tomate comercial que yo estoy utilizando. Voy a sazonarlo con un poco de sal y consomé de pollo en polvo. Si ustedes están utilizando jitomate, recuerden licuarlo con cebolla y un diente de ajo. Después pásenlo por un colador. Y ya que lo tengan aquí en la cazuela, sazónenlo también con sal y consomé de pollo al gusto. Ya agregué agua a mi puré de tomate. Voy a ponerle un poquito de chiles chipotles, es media lata de las chiquitas. Y esto es opcional, no es que tengan que hacerlo. Yo solo voy a poner para darle un poquito más de sabor. Y recuerden también que los guasóntles podemos guisarlos en salsa pasilla, en salsa verde, en la salsa que a ustedes les guste. Yo voy a dejar aquí que mi caldillo suelte el hervor para poder agregar los guasóntles. Ya agregué las tortitas de guasóntles. Voy a dejar aquí por unos 5 minutos más al fuego para poder servirlas. Pues ya tenemos nuestras tortitas de guasóntles servidas. Yo voy a acompañarlas con un poquito de arroz rojo. Espero que esta receta les haya gustado. No olviden compartir el video y suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima receta.